Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Soy Vicky. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las bromelias, pero antes no te olvides suscribirte y darle like. Bueno amigas, vamos a comenzar. En esta ocasión el video se va a tratar acerca de las bromelias, que son originarias de Brasil. Son de zonas tropicales. Vamos a checar sus cuidados. Como son de zonas tropicales, ellas no son de sol directo, porque si nosotros las ponemos en sol directo, se nos van a poner verdes. Ahorita les acerco para que puedan ver. Les voy a platicar acerca de lo que me pasó cuando yo las adquirí. Pues yo venía bien ilusionada por ver los colores tan bonitos que tiene. Y venía, dije, no, pues sí, yo pensaba que era como las suculentas. Ven que las suculentas, cuando tienen color, deben de exponerse mucho al sol, pero en esta ocasión, pues no fue así. Entonces yo llegué, la puse en mi jardín y la puse, según yo, en el sol para que se viera muy bonita y siguiera y no perdiera su color. Pues no, al otro día, y fíjense que fue demasiado rápido, al otro día yo la fui a ver y resulta que ya estaba toda verde. Y dije, ¿y ahora qué le pasó? Bueno, pues entonces ahí me di cuenta que no son de sol directamente, sino es luz filtrada, mucha iluminación, pero con luz filtrada. Las cambié de ubicación, las puse por mi ventana, que les pega los rayos del sol de la tarde. Y miren, se me pusieron muy bonitas. No fue rápido, ¿verdad? No se vayan a desesperar en caso de que ustedes tengan una. Las pueden cambiar para que el color les vuelva otra vez. Pero más o menos fueron como en 3 semanas. En 3 semanas cambiaron de color. Se pusieron muy rojas otra vez. Pero con la luz, bueno, mi ventana está ubicada que los rayos del sol les penetra en la tarde. Pero con eso es suficiente. De ahí mis bromelias las tengo desde hace 1 año y medio. Entonces, base a mi experiencia, pues yo voy a tratar de ayudarlas si es que ustedes tienen alguna duda o tienen alguna bromelia para que puedan cuidarlas como debe de ser. Entonces, tengo estas dos bromelias. Esta, fíjense que al parecer le va a salir un retoñito, pero le está saliendo como honguito. Entonces me van a acompañar ahorita a cambiarles el sustrato antes de que se me vaya a hacer fea. Bueno, amigas, entonces voy a empezar a ver por qué tiene como honguitos y voy a cambiarles el sustrato. Voy a vaciarle el sustrato porque ese ya no me gusta. Vamos a estarle checando. Que tiene ya raíz muy vieja y no le veo que tenga raíz nueva. Si se fijan, no hay raíz blanca. Toda ya está muy vieja. Sí, miren, le hacía falta que ya le diera mantenimiento a mi plantita, a mi bromelia. Miren, les voy a enseñar, amigas. Acá ya le viene un bebecito, que más adelante, cuando crezca, se los voy a mostrar. Es lo que les decía yo de hace un rato acerca del sol. Como aquí es donde yo vivo, está lloviendo por las tardes y ya no hay tanto sol, entonces se me pone verde, porque si no tuviera los colores así, bien vivos, así rojos. Cuando a la bromelia le hace falta agua, se pone blandita la hoja porque su hoja es rígida. Se ve como, se siente como maguey. De hecho, tiene pequeñas dentaduras. O también cuando le hace falta agua, la hoja se pone lisa. Y esta, si le ven, tiene pequeñas, pues se ve como ondulado. Eso quiere decir que está bien. No está maltratada, pero sí lo que no me empezaba a gustar es que sus raíces,
pues como no tiene raíz nueva, vamos a echarle por cualquier cosa, si llega a tener plaga y por eso no le ha salido. Tengo aquí un líquido que es plaguicida, que lo compro donde compro todas mis plantas, en un vivero. Entonces, que no nos dé miedo echarle a su raíz para evitar que tenga hongos o cualquier otra plaga que llegue a tener. Todas sí le vamos a echar. Cuando nosotros le echemos el plaguicida, no la debemos de exponer al sol, porque entonces se nos va a quemar. Voy a llenar acá mi maceta. Estas me gusta tenerlas así en macetita de talavera. Por acá donde yo vivo, hacen mucha talavera. Y como las tengo adentro y en mi cuarto, porque realmente las tengo en mi cuarto y me gusta tenerlas ahí, un día de estos les voy a hacer un tour por mis plantas que tengo en mi recámara. Mira, Miguel, sin miedo vamos a echarle la tierrita a que quede bien plantada. Mis manos me van a quedar todas sucias. Ay, ya le eché bueno ahorita. Pero así me gusta sembrarlas así, sin guantes y sin nada, porque así siento la tierra, siento cómo las, si no la lastimo. Su riego en tiempo de primavera, que estemos en primavera, deben, como hace bastante calor, rocíenle con un atomizador agüita encima de ellas para que se pongan más bonitas. No les dé miedo, ellas de por sí en su clima natural le cae el agüita. Pues ya está quedando. Así, amigas. Le voy a sacudir su tierra. Ahora, ¿cómo debemos de reproducir? No he hablado de la reproducción de esta plantita, de la bromelia. Ella bota sus hijitos, los bota de aquí. Cuando ya estén más o menos grandecitos, casi como al tamaño de la mamá, los podemos ya cortar y sembrarlos a que raícen ahí en su sustrato. Ya quedó, amigas. No se les olvide que no debe de estar en sol directo porque se les va a quemar y no va a tener estos colores tan bonitos. Dejen limpio mi lugar. Ya, amigas. Miren. Esta está muy bonita. Esta fue la primera que yo me compré. Pero aún así, ella no me quiere dar hijitos. Al contrario, la chiquita es la que va a darme ya muy pronto. Ya será otro nuevo video donde puedan ustedes ver cómo va creciendo. Bueno, amigos, espero y les haya gustado mi video. Les sirva para el cuidado de sus bromelias. No se les olvide darme un like y suscríbanse. Adiós.